Petro prepara su legado de venganza. Quintero por presidente. Por León Vicente Aguirre para El Colombiano. Colombia nació mediana y más bien irrelevante para el mundo, salvo por cierta línea de exportación de unos productos demandados por ávidos consumidores de los cinco continentes. Se le quedó muy pequeña a Gustavo Petro. Desde su juventud buscó obsesivamente llegar a la presidencia, incluso en los últimos años por medios lícitos, hasta que lo logró. Conseguido el juguete presidencial, ahora prefiere ser un predicador, más bien cansón, la verdad sea dicha, del cambio climático y de los malos que son los combustibles, salvo cuando su explotación y exploración son de dictaduras amigas como la rusa o la venezolana, caso en el cual son petróleo y gas humanitarios. Para Maduro y Putin no habrá sermón petrista sobre combustibles de la muerte. Debemos entonces resignarnos a ver presidente colombiano dirigiéndose a la humanidad, que a su parecer escucha arrobada las prédicas petristas sobre lo perversos que son el capitalismo, el consumismo, las libertades económicas y las empresas privadas. Petro ha dicho ya que quiere que su legado lo continúe el actual alcalde de Medellín, que cuenta con la suerte de seguir protegido y amparado por la inanición absoluta de la fiscalía y los entes de control. Sumisos y cómplices, ciegos y sordos ante las múltiples denuncias por hechos de corrupción desde la Alpujarra. Que este pupilo de Petro llegue a la presidencia no es descartable en absoluto. El actual fiscal general, tan bravo y alzado con el jefe del Estado, ha sido pusilánime y no ha estado a la altura de sus responsabilidades para proteger los recursos de Medellín y su moralidad administrativa. Ha terminado, vaya paradoja, siendo aliado de Petro para abrirle el camino a quien, impune y desafiante, defrauda y se burla de todos los medellinenses.